KMF hemos diseñado lo que le vamos a denominar un marketing kit. Y este marketing kit es un producto específicamente diseñado para la reapertura de los centros. Este marketing kit de reapertura, Cúbica AMF desarrolló como tal un manual de consideraciones operativas para la reapertura. Este es un documento que les será enviado a todos ustedes de manera gratuita, a todos nuestros clientes. Vamos a hacerles llegar este catálogo, este marketing kit, el cual hoy lo tenemos en inglés, pero estamos trabajando arduamente para que podamos tenerlo ya muy pronto traducido al español. Finalmente, muchos de nuestros centros pueden hablar el idioma inglés, además que es algo visualmente muy fácil y puede apoyarnos. Como muchos de ustedes saben, el Marketing Kit es una serie de diseños e ideas preestablecidas que ya se encuentran en el sistema de administración Conqueror. Este Marketing Kit sirve para generar ideas de publicidad y poder ayudarles a ustedes a que generen más ventas en sus centros. Estos marketing kits se encuentran, es una carpeta que está dentro del Conqueror, la cual ya tiene ideas preestablecidas y diseños preestablecidos, los cuales ustedes le pueden agregar su logo, ustedes pueden simplemente poner una información de manera muy sencilla, y no necesitan invertir en ningún equipo de diseño, ni ningún equipo de marketing o contratar agentes terceros para poder hacer esto. Son kits que ya se encuentran en el Conqueror y que abarcan distintas áreas. Específicamente, en esta ocasión, diseñamos un marketing kit, el cual es para la reapertura. Les estoy mostrando en este momento el link en el cual se puede descargar el producto. Este link se los vamos a hacer llegar a todos, insisto, para que puedan tener la forma de descargar. Voy a abrirlo en este momento para que ustedes lo puedan observar de qué manera. Al darle clic en esta liga, nos lleva a la página de Cúbica AMF y ya en la página de Cúbica AMF, en la parte inferior, tenemos un botón en el cual simplemente al apretarlo nos va a descargar un archivo zip, el cual va a contener todo el catálogo de productos y de información de mercadotecnia para que pueda ser utilizado por ustedes. Voy a salirme de esta presentación para poder enseñarles lo que es nuestro catálogo. Ok. En este momento estoy mostrando en pantalla el manual operativo de consideraciones para la reapertura. Insisto, este manual lo vamos a tener disponible en idioma español lo más pronto posible. No pretendo leerlo todo porque obviamente nuestros otros panelistas me merecen el respeto y de su tiempo. Voy a bajar un poco rápido, pero me voy a detener en algunos puntos en donde quiero hacer énfasis sobre lo que este tiene. Este manual y las consideraciones para la reapertura fue hecho en conjunto con expertos de la industria sobre las mejores prácticas que se están desarrollando hoy en día, así como expertos en salud. Es muy importante hacerles hincapié en que este manual es una recomendación que Cúbica AMF tiene como experto en la materia, sin embargo, no puede ir por encima de las regulaciones locales, sus propios gobiernos, los cuales son los que determinan en muchos casos qué hacer o qué no hacer.
En este manual ustedes van a encontrar los procedimientos de sanitización y de limpieza. En este manual van a encontrar cómo hacer el adecuado limpieza de las áreas públicas, desde tarjetas de crédito, kioscos, manijas, puertas, todo lo que sea susceptible de que una persona toque. En este manual les vamos a dar una guía para que ustedes puedan sanitizar de mejor forma su centro. De la misma forma, la guía va a tener unas consideraciones específicas sobre qué hacer en casos del equipo de Cúbica MF. Voy a pasarme a este otro documento que está incluido en el kit, el cual ya nos habla de cómo desinfectar su equipo de boliche completamente. Como ustedes van a poder ver, van a estar las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en el caso de las consolas de anotación. Vamos a tener las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en el caso de equipos de cómputo. En este manual ustedes van a poder ver las recomendaciones de cómo desinfectar y limpiar todas las superficies del mobiliario, incluido retornos de bolas, asientos, racks de bolas. Para la gente que tiene nuestro equipo Highway 66, también están las recomendaciones sobre las cosas que deben de limpiar, como son los joysticks, los botones de arranque, las consolas de pago y todos los controles y los botones de control. Por supuesto que no podemos dejar fuera la muy importante recomendación sobre desinfectar bolas de casa y desinfectar zapatos de renta. Específicamente en estos dos puntos, quiero hacer un paréntesis para comentar que también existe un producto específicamente diseñado para zapatos de renta y existe un producto específicamente, una recomendación específicamente diseñada para bolas de casa. Es muy importante en el caso de zapatos de renta, que esta es una pregunta muy constante, muy común que tenemos. Nuestro producto en Cúbica MF ha sido diseñado por un laboratorio especializado, el cual originalmente fue pensado para quitar los gérmenes que causan el mal olor. El producto que nosotros vendemos hoy en día, que está siendo comercializado, tiene esta misión. Nunca fue pensado para tener otra misión como limpieza o desinfección de bacterias o virus. Sin embargo, les quiero decir que estamos trabajando ya con nuestro fabricante sobre un producto sanitizante, el cual tendremos pronto para todo tipo de superficies, el cual va a estar aprobado por la Secretaría de Salubridad, el cual va a ser comercialmente aprobado para limpieza de todas las áreas. Existen muchos productos en el mercado y es importante hacerles esta recomendación solamente. Aquellos productos basados sobre etanol que de forma temporal pueden hacer que limpien el calzado, pudieran en el largo plazo llegar a dañarlo, porque nunca fue probado este producto para el largo plazo. Sabemos que hoy en día estamos en una situación distinta, que si es necesario usar productos basados en etanol para poder limpiar nuestro zapato, no les vamos a decir que no lo hagan, pero también es correcto informarles que deben de tener cuidado, porque no ha sido probado en el largo plazo las pieles o los materiales de los zapatos para el cuidado del producto. Desde luego que siempre la suela no debe de ser mojada, ya que esta suela está fabricada para poder deslizarse sobre la pista y no causar accidentes, como lo haría el zapato de calle. Muy bien.
Regreso a nuestro manual de operaciones, en donde, de consideraciones para la apertura. Aquí verán que tenemos otra serie de recomendaciones para baños, recomendaciones para limpieza de las terminales de tarjeta de crédito, los cambiadores de niños. Todas las recomendaciones que nosotros estamos colocando en este manual son apoyadas por materiales los cuales ustedes van a poder utilizar en sus centros ante, vamos a decirlo así, esta tarjeta que están viendo en pantalla. Con esta tarjeta yo voy a poder decirle al cliente que me dé sus nombres, anotaremos sus nombres, si quiere bumpers, si no quiere bumpers, nos dará la talla de su zapato, nos va a decir cuál es el peso de su bola, e inclusive cuál es la dimensión de los agujeros que quiere en su bola. Al hacer este tipo de prácticas, nosotros vamos a brindar un mejor servicio al cliente. Desde luego que ellos se van a sentir mejor atendidos, pero nosotros cumplimos dos misiones. Una, mandar a los monitores los nombres de los clientes, en los cuales ahorramos tiempo para la rotación y podemos generar más ingreso, pero al mismo tiempo vamos a evitar que los clientes toquen las superficies de las consolas, los cuales, pues obviamente, pudieran llegar a ser un área de contagio. Además de la sanitización, pues obviamente nosotros estamos agregando recomendaciones para que puedan todos los clientes sentirse en un ambiente más limpio, más seguro y más divertido. De esta misma forma, nosotros vamos a ponerles unos checklists para que todos, sé que muchos de ustedes ya lo hacen, en los baños ponen una tarjetita en donde el empleado tiene que poner su nombre, a qué hora llegó, a qué día del día fue y su firma de que lo hizo. Esto genera confianza en los clientes porque ellos ven que hay empleados teniendo cuidado en la limpieza y sanitización de los lugares. De la misma forma, tendremos una checklist para el mostrador, para enseñarle a los clientes que los mostradores están siendo limpiados con frecuencia. Tenemos una tarjeta para los asientos, de tal forma que la gente sepa que los asientos están siendo limpiados con frecuencia. Y también tendríamos unas tarjetas de checado general. Insisto mucho en que esto ya está en el kit, descargable y gratuito. De esta misma manera vamos a tener una serie de letreros, los cuales van a ayudarnos y van a apoyar a que nosotros podamos decirles a nuestros clientes que pueden regresar con seguridad a nuestro centro. Letreros en verde que generen confianza son importantes. Muy importante el decirle a la gente que la diversión está garantizada y que está limpio. Que ellos van a tener y van a poder llegar a lugares limpios, los cuales están siendo constantemente supervisados, y reforzar mucho la idea de que todo esto lo estamos haciendo por nuestro cliente, que es lo número uno para que podamos volver a tener todos el ingreso y generar los recursos que necesitamos para el bienestar de nuestras familias. Tenemos otro tipo de publicidad. Por ejemplo, estas tarjetitas donde ustedes podrán recortar estas tarjetitas y ponerlo en aquellos lugares donde ya hayan sido limpiados y que la gente visualmente observe que todo esto ya está limpio. Es seguro tocar esas superficies y es seguro ir a esa pista. De la misma forma, les estamos proponiendo darles una serie de tarjetas en rojo, las cuales, pues obviamente, el cliente va a poder ver que no están en uso esas instalaciones por el momento, no han sido limpias, o no se han limpiado, y podemos nosotros apoyar a que visualmente el cliente sepa que sí y que no tocar, y tenga esa confianza cuando entra a nuestros centros. Toda esta serie de etiquetas y de sellos pueden ser utilizadas en todo el centro, tenemos distintos tamaños, distintos sellos, los cuales van a poder ser utilizados libremente por ustedes. Y repito, para aquellos que acaben de entrar, es de forma gratuita para todos nuestros clientes. De la misma forma, estamos proponiendo hacer stickers para el piso. Tenemos unos stickers en el piso para
ahora que está tan, tan importante la sana distancia y el observar las medidas de distanciamiento en no hacer filas, bueno, ustedes solamente tienen que imprimir estos stickers en material autopegante, ponerlo en el piso, y son materiales ya atractivos y visualmente muy fáciles de usar. De la misma forma, para aquellos que utilizan nuestros sistemas y tienen publicidad en monitores, estamos ya diseñando una serie de publicidades en estos para ser subidos a los monitores y promover visualmente todo lo que son las restricciones o las recomendaciones. No dar la mano. Sabemos que en el boliche todo el mundo, después de que lanza la bola, se da la mano. Solo tenemos que promover el que no se den la mano y hacerlo a distancia. El que, obviamente, se usen tapabocas. El que no se toque la cara. Todo este tipo de diseños ya están. Van a estar disponibles para que simplemente los carguen en su Conqueror y los suban a los monitores. Con esto, también, y siendo muy importante que nosotros protejamos a los clientes, pero también tenemos que proteger a nuestros empleados, porque nuestros empleados van a tener interacción con nuestros clientes y obviamente ellos van a querer estar seguros. Asimismo, tenemos procedimientos para limpiar las áreas de empleados, para que ellos también se sientan seguros y a su vez ellos puedan dar el servicio que nuestros clientes se merecen. Esto es lo que Cúbica tiene para proponerles el día de hoy. Esto es lo que Cúbica ha estado trabajando en pos de nuestros clientes. Tenemos algunas páginas y algunas ligas de soporte que también están mencionadas en este documento, en donde todos nuestros clientes pueden hacerse de información útil. Por ejemplo, el Customer Portal al final, donde todos los clientes pueden tener acceso a manuales, a recomendaciones, a videos y a mejores prácticas, inclusive webinars que hemos venido grabando durante el tiempo sobre las mejores prácticas y la utilización de nuestros sistemas. Con esto ya para finalizar, quisiera mostrarles lo que algunos centros están haciendo hoy en día y hacer mucha énfasis. Va a ser ligeramente más grande. Hacer mucho énfasis en que la gente quiere ver que esté limpio, que esté sanitizado y que estamos listos. Que estamos haciendo chequeos de temperatura o que estamos manteniendo la distancia social o que nuestros empleados tienen protecciones personales. Esto lo están haciendo todos nuestros clientes. Les voy a mostrar otra idea que un boliche en Costa Rica, que es el primer boliche que abre en toda la región el día de ayer, pues publicó en Facebook su reglamento para regreso. Todas estas ideas se las transmito para que ustedes vean qué es lo que pueden aplicar. Desde Colombia, nuestra amiga Sara nos hizo favor de compartir este video. Y bueno, pues a toda nuestra comunidad les digo, no estamos solos, estamos unidos, estamos juntos, nuestros clientes es la prioridad número uno que tenemos en mente, y con esto les agradezco mucho por su tiempo, su atención, y confiados de que Cúbica MF estamos listos para ustedes. Muchas gracias y cedo el micrófono a Ernesto para que continuemos con nuestra presentación. Muchísimas gracias, Luis, por tu explicación y por tu ponencia. La verdad, muy completo y te agradezco mucho el tiempo que nos brindas para compartir toda esta experiencia para todos los que estamos aquí, para bien de la industria.
Se me pasaba a presentarles también que tenemos en la sección de preguntas y respuestas encargado a Carlos Rosales, el que estará haciendo el segmento de preguntas y respuestas, y a cargo del chat tenemos a Antonio Viramontes, un gran amigo y conocido de todos nosotros, que también estará a cargo en las preguntas más directas en el chat. Bueno, ahora daremos inicio con la presentación de Giovanni Gil, en el cual nos hablará sobre sus políticas que están poniendo, y ahorita le ponemos la presentación en pantalla. Bienvenido, Giovanni, y el micrófono es tuyo, y ahorita te pongo la presentación. Comenzamos con todo esto, pues también ya fue una gran preocupación. Comenzamos a trabajar desde el inicio. También checábamos un poco qué hacían, digamos, de que las demás compañías hoteleras, las que enfocadas sobre todo al tema del turismo, porque nos preocupaba mucho. Nos preocupaba, como bien comentabas antes, que tenemos que reinventarnos, ¿no? O sea, esto es una industria que nos estamos reinventando continuamente, pero en este caso esto es algo que no esperábamos y que realmente nos sacó de onda, ¿no? Bueno, pues nosotros sí es cierto que la presentación que les voy a pasar ahora es un poco genérica, no va a ser muy larga, pero cada sesión, cada área, cada sector, pues tiene su, digamos, su extenso manual, en el cual pues ahí ya tenemos todas las pautas para darle de seguimiento al mismo programa. Bueno, OHCP, Ocean Health Care and Program, que es lo que es, después también hemos trabajado mucho en conseguir un nombre que nos fuera bastante, digamos, comercial y que fuera entendible para todo el mundo. Nos estamos, por supuesto, de que enfocando al cliente, y cuando hablamos del cliente siempre hablamos del cliente interno como el cliente externo, o sea, ambos van de la mano. En Ocean by H10 Hoteles hemos preparado un conjunto de protocolos de seguridad y sanidad basados en las principales medidas que han tomado las autoridades sanitarias locales, estatales y globales en todas las operaciones del servicio de turístico para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. O sea, esto es lo que está comentando, lo que también en la presentación, que me pareció bastante interesante, donde se pueden tomar muy buenas ideas. Por este motivo hemos creído conveniente crear el programa, que ha sido diseñado para proporcionar un ambiente de seguro, cómodo y saludable para que nuestros huéspedes y colaboradores en todas nuestras instalaciones. O sea, también sabemos que nosotros, como hemos dado el paso, o sea, estamos preocupados, queremos la mayor seguridad para que nuestros huéspedes se sientan a gusto aquí en el hotel, en casa, en nuestro grupo, pero que luego también, a la hora de la verdad, habrá que esperar cómo el cliente va a reaccionar, si son personas cívicas, que siguen reglas o no, que también ahí tenemos que tomar medidas. El programa OHCP contempla aspectos tan importantes como la manera de dar la bienvenida a los huéspedes de forma segura, los controles exhaustivos de temperatura, la desinfección de nuestras áreas e instalaciones, el uso de equipos de protección, así como la entrega a nuestros huéspedes de accesorios destinados a la desinfección de manos, mascarillas y toda la información necesaria respecto al COVID-19. Nuestros protocolos y sus procedimientos conllevan elevados estándares de limpieza y desinfección en áreas de huéspedes y empleados, y un sistema de registro y pautas de distanciamiento social, esto también que ha salido mucho al tema, siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales y la Organización Mundial de la Salud. Si quieres pasamos a la siguiente. Hemos preparado un programa de medidas, como yo lo estoy viendo desde aquí, gracias. Hemos preparado un programa de medidas especiales siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales, como ya comenté, y la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Nuestros protocolos y sus procedimientos conllevan elevados estándares de limpieza y desinfección en áreas de huéspedes y empleados. O sea, todo esto es parte, estamos con el IMSS, estamos haciendo los cursos online, nos estamos preparando, un manual desde nuestro departamento de calidad donde vamos a ser bastante exhaustivos en que la gente realmente, o sea, el personal sobre todo, que es con quien trabajamos diario, pues se implique mucho más. La salud y seguridad de nuestros huéspedes y colaboradores es nuestra prioridad número uno.
Para facilitar la comprensión de nuestro nuevo plan de seguridad, hemos resumido los protocolos en cuatro pilares principales, que estos pilares son los que les comenté antes, que cada uno ya tiene de que su manual de área mucho más profundo. El uno, obvio, salud e higiene. El dos, distanciamiento social, higienización de habitaciones y desinfección en nuestras de instalaciones en general. Pasamos diapositiva. El control de temperaturas. Nuestro equipo de seguridad realiza constantes controles de temperatura. Que conste que todo esto es un programa de apertura, de reapertura, porque ahora mismo, pues, no sé si saben, los hoteles tenemos un retén básico en el cual, pues, lo que estamos haciendo es dedicándonos a trabajar en estas cosas. Para la apertura ya estamos viendo temas de material, temas de estratégicamente dónde van a ir cada cosa para ir a empezar a hacer como unas pruebas internas entre nosotros primero. Cualquier persona que muestre una temperatura superior a 38 grados deberá someterse a un controles secundarios y a una atención médica adecuada. También me imagino que eso es algo que tienen casi todos los hoteles, es un consultorio médico interno, que eso es de que nos va a ayudar bastante al tema de control. Dispensadores de hidrogel, se han colocado numerosas unidades en diferentes áreas del hotel, disponibles para que todos nuestros huéspedes y empleados, abarcando desde las entradas, recepción y vestíbulo hasta las áreas públicas. Además, se ha intensificado la frecuencia de lavado de manos, norma general, entre todos los empleados y colaboradores. Esto, por ejemplo, hemos instalado en la entrada del personal del hotel una tarja, que es un automático enorme con 8 tarjas individuales, que desde que se bajan del transporte que los trae, pues en automático tienen que pasar sí o sí todo el mundo por ahí antes de entrar a laborar. Pasamos diapositiva, por favor. Señalización front of the house. En todos nuestros hoteles se han instalado carteles decoratorios en los que se incluyen las principales recomendaciones de higiene y seguridad para evitar la propagación del COVID. El equipo de protección personal, a su llegada a los huéspedes, recibirán un kit de higiene y protección personal, gel, mascarilla y algunas otras pequeños detalles. Asimismo, siguiendo las más estrictas normativas locales e internacionales, todo nuestro personal contará con los equipos de protección más apropiados en cada momento. O sea, todo lo que sea para proteger a que el empleado no se esté expuesto. Como digo, una cosa es el cliente interno que viene a trabajar, que viene a laborar, que está consciente continuamente, a un cliente que en un momento dado, pues, lo sabemos, se puede pasar de copas y que empieza a olvidar de las normas. Pasa diapositiva, por favor. Bueno, la distancia social preventiva. Procuraremos a nuestros huéspedes para que siempre mantengan una distancia física de mínimo 2 metros en las áreas públicas del hotel. Aquí es donde sí vamos a tener que ser bastante estrictos, por lo que les comentaba precisamente antes. Personal en servicio, se ha instruido a nuestros empleados para que sigan normas esenciales tales como evitar el contacto con el rostro, obligar al uso de protección y mantener el distanciamiento físico de 2 metros con los huéspedes y otros colaboradores. Obvio que este distanciamiento es cuando no es necesario. O sea, el que te sirve de que en una mesa no puede lanzarte los platos ni las copas a 2 metros, ¿no? Pero siempre con las medidas de seguridad. En el tema de reuniones y convenciones, para los montajes de salones, banquetes, se seguirán las normas esenciales de distanciamiento. El servicio, por ejemplo, de la comida, que es muy popular en nuestros hoteles en general, el tema del buffet es algo que es clásico, o sea, el que el cliente va y se sirve, ahí es un punto importante que estamos trabajando porque es bastante, es un foco importante de contagio. Y lo que vamos a intentar, pues, aparte de que cada chef sirva él personalmente a cada cliente en cada sector del buffet, para realmente que se sienta el cliente mucho más de que seguro, ¿no? Y que no todo el mundo esté agarrando el cuchareo, las pinzas, esto, el otro. Pasamos al siguiente. En los puntos de venta, restaurantes, todo, o sea, lo que es el tema de reservas, como lo hacemos todo con reservas, se podrá controlar bastante bien. Vamos a trabajar, para que no se excedan los límites de aforo, basados en regularizaciones específicas locales y estatales, o sea, siempre marcando de que las normas. Limitación de la capacidad en restaurantes. Se han reorganizado y distribuido cada uno de nuestros restaurantes para garantizar el distanciamiento. Eso sí, habrán
digamos, más espera, porque no habrán ya tantas mesas disponibles, pero esto creo que al final de que nos vendrá bastante bien, y creemos que con la idea que tenemos ahora, pues la gente lo vaya a comprender bastante bien y no nos haga, que no nos den ningún problema. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el tema de habitaciones es bastante importante esto. También aquí hay un tema que ustedes saben que, bueno, en las habitaciones se entra a las 3 de la tarde oficialmente y se sale de cada 12. Esta espera también va a ser un poquito más larga, puesto que ahora ya la habitación, la limpieza que vamos a dar en esa habitación, la que vamos a hacer, va a ser mucho más profunda, con lo cual nos llevará más tiempo. Todas las habitaciones sufrirán un estricto proceso de limpieza antes de ser ocupadas por nuestros clientes. Cada elemento, como por ejemplo baños, manijas, controles de televisión, de caminitis, etcétera, serán desinfectados minuciosamente. Todas las sábanas y ropa de cama se cambiarán y se lavan diariamente a altas temperaturas. Esto también, con todo lo que he ido comentando, pues es una inversión importante. En el tema de la lavandería, la ropa destinada a tal efecto se colocará en bolsas sanitizadas en la habitación de huéspedes para eliminar el exceso de contacto mientras se transporta a la lavandería. O sea, esto es una cosa que también eran carros simples donde se metía toda la ropa junta y se llevaba. Ahora prácticamente por habitación irá separada. Filtración de aire y climatización. Hemos intensificado el incremento de frecuencia de limpieza de los filtros de aire del sistema de climatización de cada una de nuestras habitaciones para maximizar el intercambio de aire puro y fresco. Pasamos a la siguiente diapositiva. Desinfección en instalaciones, espacios públicos y zonas comunes, donde aquí entra pues también de que la bolera. La frecuencia de limpieza y desinfección se ha incrementado en todos los espacios públicos y áreas comunes, haciendo énfasis en las superficies de contacto frecuente, como son los gimnasios, spas, los salones de belleza, el teens club, el mini club, la bolera, etc. En nuestras albercas, en la piscina, hemos revisado y reforzado los procedimientos de tratamiento químico de nuestras piscinas y de sus áreas correspondientes. De la misma manera, se higienizan y desinfectan continuamente todas las tumbonas después de cada uso. O sea, esto, como digo, es un importante incremento también en el número de efectivos, de colaboradores, porque son trabajos que hay que hacer a diario. Se han implementado nuevos y estrictos controles medioambientales de sanidad y calidad para un mayor confort y seguridad en una de las zonas más importantes de nuestro resort, respetando la ecología de nuestro entorno. Pasamos a la siguiente. Nuestros hoteles utilizan productos y protocolos de limpieza que cumplen con las pautas de la EPA, Agencia Federal para la Protección del Ambiente y la Vida, y de la OMS, que gestiona las políticas sanitarias a escala global. Y están aprobados para el uso, siendo efectivos contra virus, bacterias y otros. O sea, digamos que todos nuestros productos van a estar siempre bastante regularizados para evitar pues, que el efecto sea al contrario, ¿no? Y nada, y prácticamente es eso. Nuestra presentación, como les digo, es mucho más intensa, es mucho más largo. Cada departamento y cada área pues tiene su misión y tiene su bastante trabajo en esto. Y lo que queremos en sí pues es la seguridad al fin y al cabo de los huéspedes, ¿no? Y del cliente interno. Pues eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias y gracias por habernos dejado participar. Te agradecemos a ti, Giovanni, tu tiempo y la presentación de tus protocolos. Te agradecemos mucho y bueno, seguiremos aquí para las preguntas y respuestas. Ahora daremos la bienvenida a Ángela Díaz, que nos va a presentar sus políticas y un proyecto que ya está avalado por el gobierno de Colombia, y para él le cedemos el micrófono. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Quiero confirmar si están viendo mi pantalla. Sí, Angelita, estamos viéndola en modo de PowerPoint. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues primero agradecer muy especialmente a Carlos, a Luis Javier por esta invitación.
y por la oportunidad de compartir un poco con ustedes el trabajo que venimos haciendo desde Acolab para todo nuestro grupo de afiliados. Pues para quienes no me conozcan, yo soy Ángela Díaz, desde hace 10 años soy la directora ejecutiva de Acolab, el gremio que en Colombia reúne a los parques de diversiones en todas sus categorías. En la actualidad pues reunimos algo más de 220 establecimientos dedicados a toda la actividad de parques de diversiones, dentro de los cuales están los centros de entretenimiento familiar, los parques temáticos, los acuáticos, los zoológicos, los bioparques, etcétera. Actividades que, como ustedes saben, están sumamente afectadas en este momento porque pues no pueden operar. Y lo más complejo es que no sabemos todavía cuándo lo vamos a poder volver a hacer. Esta es una situación que, desde nuestro punto de vista, desde lo que es el sector, aquí tienen algo de lo que son todos nuestros afiliados, no son solo operadores de parques de diversiones, sino también reunimos a los proveedores y fabricantes de atracciones. Dentro de ellas, por supuesto, contamos con Cubicab, y tal vez de los proveedores y fabricantes más importantes que hay en el mundo están vinculados al gremio en Colombia. Esta actividad, esta crisis para Colombia y para un gremio como el que yo represento, pues le plantea unos retos realmente muy importantes, porque estamos hablando de defender a un sector que es sumamente diverso. Es decir, no es lo mismo hablar de un parque a cielo abierto que hablar de un parque que opera en un centro de entretenimiento familiar o una bolera, o hablar del bioparque. Todos, aunque estamos en la misma actividad, tienen unas particularidades que lo hacen diferente, y por eso tal vez nuestros retos dentro de esta crisis han sido pues tratar de encontrar y ser una voz para cada uno de estos afiliados, incluso por supuesto para los proveedores y fabricantes que también se afectan directamente por el cese de operaciones de los parques. En términos de cifras, estamos hablando de cerca de, y voy a hablar solo de los afiliados a Colab, es una industria que está reuniendo cerca de 15.000 empleos, de los cuales esta cifra de 5.000 en riesgo es antigua. Yo creo que ya estamos cercanos a que cerca de la mitad de esos empleos o están suspendidos o se han perdido o están en camino a hacerlo. Un costo de la nómina cercano a los 30.000 millones de pesos, estoy hablando en pesos colombianos, y unas pérdidas mensuales de cerca de los 80.000 millones de pesos, con una caja que solo dio hasta el 15 de abril, es decir, en promedio. Es decir, hay parques que ya hoy no tienen cómo responder con sus deudas, no tienen cómo pagar las nóminas, y la verdad es que las ayudas que hemos recibido de parte del gobierno no han sido las suficientes, o esta crisis es de una dimensión tan grande que las ayudas se quedan cortas muchas veces. En ese sentido, nuestro trabajo se ha enfocado, por un lado, a apoyar hacia adentro a todos nuestros afiliados con información, con capacitación, con comunicados permanentes, con estar en diálogo permanente con ellos para entender un poco de su problemática, y a nivel de gobierno ser esa voz, transmitir todas estas situaciones particulares que vivimos como sector, y entender que la situación que tenemos y que la crisis que tenemos nos va a cambiar radicalmente la manera en que vivimos nuestras actividades diarias, y que por ende el entretenimiento, como ustedes lo saben, pues no va a ser ajeno a esta situación. Como lo mencionaba, hemos trabajado a nivel de gobierno, a nivel interno, pero también a nivel intergremial, para que unidos logremos los resultados que necesitamos para evitar que el desastre económico de nuestro país sea peor, y por ende el desastre de nuestra actividad. En este sentido, una parte muy importante de poder empezar a reactivarnos es prepararnos
para lo que va a ser esa reapertura. ¿Y cómo vamos a prepararnos? Pues con unos protocolos que ya hemos presentado al Gobierno Nacional, unos protocolos muy completos, que simplemente van a ser una parte más de lo que tenemos que hacer. Entonces, para la construcción de estos protocolos, hicimos una convocatoria a todos nuestros afiliados a través de un foro en donde les planteamos el reto que teníamos, empezar desde ya a presentarle al Gobierno Nacional que somos una industria unida, un sector seguro, porque digamos que en este caso, recordemos que en Colombia la actividad de los parques de diversiones se rige por una normatividad y una ley muy completa. La ley de parques de diversiones en Colombia, de hecho, ha servido como modelo para ley de muchos otros países, y en ese sentido, para nosotros la seguridad es algo que está metido en el ADN de la industria, no es extraña a nosotros. Por supuesto, adaptar unos protocolos o incluir unos protocolos de bioseguridad a la operación diaria, pues es algo que no nos va a causar grandes problemas. Son actividades que de alguna manera venimos haciendo frecuentemente, sobre todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, limpieza de atracciones, etcétera, y otras que se incorporarán ya de manera muy, muy natural. Entonces, esa visión queremos transmitirla al gobierno, vernos como un sector unido, serio, y para el cual esta serie de protocolos simplemente vienen a formar parte ya de una normatividad que venimos trabajando. Los protocolos que vamos a presentar o que ya se presentaron al sector son unos protocolos generales, tienen cinco partes. Una parte de generalidades que van a ser aplicados o que deben ser aplicados de forma obligatoria para cualquier tipo de parque. Para eso tuvimos unas mesas de trabajo lideradas por diferentes miembros de nuestra asociación, y esas mesas de trabajo especializadas fueron para parques temáticos, parques de atracciones, centros de entretenimiento familiar, parques acuáticos y, por supuesto, para bioparques. Estos protocolos, además, en Colombia se ha fijado un protocolo general de bioseguridad, que es una resolución que van a tener que aplicar de manera general cualquiera de los sectores de la economía. Este protocolo va a ser transversal, es decir, que cada sector de la economía en Colombia tendrá que aplicar dos protocolos, el general y el específico por sector. El nuestro pues ya viene con todas esas incorporaciones. Y lo que pretendimos fue dibujar en esos protocolos los diferentes momentos que tiene el parque de diversiones. Desde la preparación, todo el tema que tenemos que hacer antes de esa apertura, hasta las actividades pre, durante y post de un día normal en un parque. Además, involucrando todas las áreas que se ven incluidas en esta actividad, como son las áreas de taquillas, las áreas de atracciones, las áreas de fiestas, las áreas de salones, las áreas de shows, las piscinas, por supuesto, para quienes les tocan. Para nuestro caso, los bioparques, las atracciones son los animales, los recorridos que tendrán que hacer. Es decir, tratamos de que en ese protocolo fuera dibujada toda la actividad muy esquemática para que cualquier parque de manera fácil la pueda aplicar. Creemos que va a ser fundamental en este proceso todo el tema de la generación de confianza. Los protocolos no pueden ser protocolos de papel. Los protocolos, la gente tiene que sentir, oler, vivir que se están haciendo, que se están llevando a cabo. Y por eso creemos que esa confianza va a tener cuatro momentos que son, no son excluyentes, son cada uno en sí lo muy importantes para que podamos generar esa seguridad en el visitante, que son, por supuesto, un tema de una campaña de comunicaciones muy importante, tanto a nivel país como a nivel interno. Es decir, a nivel país empezaremos a trabajar una campaña
en el que el mensaje va a ser: somos un sector, somos importantes, somos necesarios para la sociedad, necesarios porque además nuestra actividad está relacionada con un derecho fundamental que tienen los ciudadanos, y es el derecho a la recreación, el derecho al sano esparcimiento. Nuestra actividad es salud mental, nuestra actividad también es una actividad de bienestar y de calidad de vida, y eso lo queremos ver. Todos necesitamos reabrir porque necesitamos vivir de la actividad que tenemos, pero también la sociedad nos necesita. También somos importantes para que las familias vivan tranquilas, para que tengamos calidad de vida, para que tengamos espacios para compartir. Y ahí es a donde queremos llegar con esa campaña. Pero al interior de cada parque tendrán que generar su propia campaña y decir: estamos en sintonía, nos estamos preparando y nos estamos preparando de una manera seria. Por supuesto, hay un reto grandísimo con todo esto y es el de la capacitación. Vemos que uno de los retos más grandes que está en este proceso de reabrir las actividades económicas va a tener que ver con la cultura ciudadana, con la responsabilidad que cada individuo tiene en el momento en que va a hacer uso, no solo de los parques, de los hoteles, del bus, de todas sus actividades diarias. Va a depender de él, del cuidado que tenga con su higiene, con el distanciamiento, y eso nos va a requerir una capacitación muy fuerte, porque vamos a trabajar, nuevamente ustedes lo saben, nuestro reto es trabajar con personas jóvenes, personas que no pueden perder su vitalidad, pero personas que tienen que ser muy rígidas y muy serias a la hora de transmitir informaciones, de hacer cumplir las normas, y tienen que empezar por ellos. La forma en que nos estamos relacionando con el cliente, a partir del día cero en que podamos abrir, va a ser otra diferente, sin perder de vista la seguridad. Entonces, imagínense los retos tan grandes que tenemos. Tenemos que evitar el contacto físico, pero tenemos que asegurarnos que la atracción quedó perfectamente dispuesta para que no vaya a haber riesgo de operación. Así que ahí tenemos unos retos grandes. Estamos diseñando desde la asociación unos programas completos de capacitación que les sirvan de apoyo a cada uno de los parques para iniciar este proceso. Si eso falla, no vamos a poder hacer nada. El protocolo se vive en la línea de contacto con el cliente. Es ahí donde la experiencia, que no puede dejar de ser una experiencia divertida, va a tener el mayor reto, y es: somos divertidos, pero cumplamos las normas. Hagamos cumplir las normas como debe ser, de una manera cálida. Otro tema en el que hemos pensado es que la manera de hacer visible este proceso serio que va a asumir la industria es a través de una certificación. Tenemos una operación biosegura basada en unos protocolos que tienen una cantidad de momentos importantes. ¿Cómo hacemos que eso sea visible además para la familia? Una familia que va a buscar por internet a qué parque voy a ir, cuándo pueda hacerlo. Queremos buscar una certificación. Ya nuestro país a nivel turismo tiene una certificación que está avalada por la OMS, y queremos que esa certificación, de alguna manera, los parques también puedan acceder a ella, o tener un sello en el que, con una verificación seria de protocolos, el parque pueda exhibir que esta entidad que lo vaya a certificar da fe de que ha cumplido con cada uno de los procesos específicos de sus protocolos, y eso es una carta de presentación fuerte frente al público, frente a la opinión pública. Digamos que estos momentos son los retos más importantes que tenemos a partir de ayer, cuando el Gobierno Nacional nos dice que extiende un poco más la cuarentena obligatoria, que a partir de junio hay unas actividades de comercio que van a abrir relacionadas con los centros comerciales, pero que nuestra actividad queda restringida. No va a haber actividad ni de parques de diversiones, ni de parques públicos, ni de parques temáticos durante el mes de junio. Es decir, que lo que viene para nosotros en el mes de junio es lograr mover toda esta información a través de gobierno, a través del trabajo interno,
para que nuestra actividad empiece a ser tenida en cuenta por quienes toman las decisiones y se pueda reactivar, ojalá en los meses de julio y agosto, en el mejor de los casos. No creemos que nuestros empresarios puedan durar mucho más tiempo sin poder tener, asumir 4 meses de cierre va a ser muy difícil, y necesariamente esto pues va a redundar en que algunas, tristemente, de las empresas que vemos no vaya a poder resistir y no vaya a estar en el mercado nuevamente. En ese sentido, nuestros protocolos, ¡ay! Se me perdió esto. Nuestros protocolos tienen unos pilares importantes, que son, por supuesto, el distanciamiento social, la higienización de las atracciones, para lo cual hemos generado una matriz que va a estar determinada, esa matriz nos va a determinar la frecuencia en que cada atracción debe ser higienizada, dependiendo de si el contacto y el tiempo de contacto es alto, medio o bajo. Esa matriz nos dará unas horas en que, o unos ciclos en que la atracción debe ser cerrada para hacer limpieza total y puede ser puesta nuevamente al servicio del público. En cualquier caso, ese ciclo no podrá exceder más de 1 hora. Es decir, como mínimo cada hora la atracción deberá parar, limpiarse de acuerdo a las especificaciones dadas antes de volver a ser puesta al servicio del público. Entonces tenemos distanciamiento social, higienización de las atracciones, la tecnología como una de las herramientas básicas en esta nueva manera que vamos a tener que operar. ¿Tecnología para qué? Para hacer compras online, para hacer reservas. Creemos que los centros de entretenimiento familiar, sobre todo aquellas parques que operan bajo techo, van a tener que apoyarse mucho en tener horas de servicio en donde el público pueda estar rotando para que aseguremos los retos que tenemos con biooperaciones y con aglomeraciones. Y el último es, por supuesto, todo el tema de comunicaciones. Permanentemente en el parque debe estarse informando cuáles son las normas que tenemos para esta nueva manera de operar, bajo qué requisitos la persona puede estar también en el parque, porque creemos que es indispensable que el usuario, el cliente del parque, también sea corresponsable de la operación segura. Es decir, así como lo hacemos ahora, yo tengo unas normas para operar cierta atracción y es ponerse el cinturón de seguridad, y este usuario tiene que hacer uso es responsable de esa atracción. Lo mismo queremos hacer con los protocolos de bioseguridad. El usuario también es responsable de que el parque sea un espacio seguro para él y para las personas que lo acompañan y, por supuesto, para las personas que trabajan en estos parques. Entonces, digamos que a grandes rasgos, estos son nuestros retos. Esto es todo lo que viene en adelante. El protocolo está en este momento en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud debe aprobarlo oficialmente antes de que pues, las personas lo puedan poner en práctica. Sin esa aprobación, no empezamos otro camino aún más largo, que es el lograr que cada ciudad, departamento, etcétera, nos autorice la entrada en operaciones. Una cosa será la aprobación del protocolo y otra que cada ciudad, dependiendo de su nivel de contagio, dependiendo de los riesgos mayores o menores, pueda darnos la autorización para que nuestra actividad empiece a trabajar. Entonces, estamos en ese camino. Antes de que ese protocolo no se apruebe, pues no podemos hacer mucho, pero a partir del día de mañana la asociación, los afiliados a ACOLAB, recibirán una guía de recomendaciones. Esa guía de recomendaciones fue el resultado macro de todo el trabajo que hicimos para la construcción de los protocolos. Los protocolos, el gobierno quitó mucha información que consideraba que no era necesaria, pero la guía es una guía muy detallada de recomendaciones
de apertura, y esa la tendrán a disposición nuestros afiliados a partir del día de mañana para que se puedan ir preparando con todo el trabajo que nos espera, que no va a ser poco. Es decir, si a nosotros nos dijeran hoy, el gobierno nacional nos dijera, pueden abrir, igual nos íbamos a tardar un tiempo para toda esta preparación que tenemos, que es señalizar zonas, higienizar absolutamente todo, la preparación y capacitación de nuestros operarios. Es decir, retos son los que tenemos, pero este es el trabajo que venimos adelantando. Mucha información distorsiona la realidad de nuestro sector. Tenemos que luchar todo el tiempo con que los ministros se han vuelto expertos en todos los temas, entonces cualquiera sale a decir, ojo, los parques de atracciones son los mayores focos de contaminación o de riesgo que tenemos, y eso es muy grave. O sea, una persona a la que nosotros le creemos en un medio de comunicación no puede venir a estigmatizar una actividad simplemente porque oyó que una superficie metálica es de difícil desinfección, porque en ese sentido, pues el transporte público no podría operar, muchas de las actividades que ya están trabajando no lo podrían hacer, así que también es parte de lo que estamos haciendo, y es enseñarle a nuestro gobierno y a los demás gobiernos cuál es nuestra actividad y por qué no nos podríamos comparar con otras actividades, y por qué en un parque de diversiones la gente sí puede estar segura sin importar el tipo de parque que tengamos. Eso era lo que tenía para compartirles, y nuevamente muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Ángela. Agradecemos mucho tu aportación, bastante completa, y ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias, ya esperábamos tu ponencia, y súper bien. Ahora, bueno, para antes de dar inicio con las preguntas y respuestas, vamos a darle el micrófono a Miguel Sotelo para que nos pueda dar la presentación de Recorcholis, la cadena más grande de boliches y centros de entretenimiento que hay aquí en México. Gracias, Ernesto. No puedo compartir, me dice que no puedo compartir pantalla. ¿Me ayudas? Angelita, ¿nos ayudas, por favor, con tu...? Listo, gracias. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí, ya puedes iniciarla. Sí. Listo, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me presento, Miguel Sotelo, director de operaciones de Recorcholis. Antes que nada, gracias Luis Javier y a todo tu equipo de Cúbica por esta invitación a este seminario. Definitivamente... muy importante y muy, muy agradecidos con todos ustedes. Definitivamente, bueno, esperamos poder aportar a nuestros colegas un poco para esta reactivación de operaciones en todo lo que es la industria, en todo lo que es el sector. Bueno, pues me gustaría iniciar presentando un poco lo que es la empresa, lo que es Recorcholis. Denme un segundito. Bueno, Recorcholis es una empresa con más de 31 años de experiencia en el sector. Tenemos presencia actualmente en 20 estados de la República Mexicana. Contamos actualmente con 57 sucursales que suman más de 72,000 metros cuadrados en superficie rentada. Somos miembros de la IAPA desde el año 2001. Somos la cadena de centros de entretenimiento familiar más importante en México actualmente. Y de los 57 locales que operamos, 27 cuentan con boliche, lo que nos hace en conjunto la bolera más grande a nivel nacional, con un total de 266 pistas activas. De manera muy general, les comento que en cada centro de entretenimiento familiar Recorcholis, nuestros invitados pueden convivir en hasta 7 áreas diferentes que podemos ir observando en la presentación. En este primer slide podemos observar fotografías del área de games, bowling y snack. El área de games es la superficie en la que se encuentran nuestros videojuegos, deportivos, simuladores, juegos de redención, etc. En el área de bowling, como su nombre lo dice, refiere a la zona en donde se encuentran las pistas de boliche profesional. Y el área de snack prácticamente, bueno, concentra todo lo referente a alimentos y bebidas en cocina fría y caliente, ¿no?
En la siguiente lámina observamos fotografías de kits en donde nuestra principal atracción es Playbox. Algunos otros centros de entretenimiento ya lo tienen. La cual es una zona con perimetrales y juegos acolchonados, específica para niños, de entre 80 y 120 centímetros, en la cual desarrollan sus habilidades sociales y motrices mientras se están divirtiendo, ¿no? Aquí vemos también el área de Big Attractions, la cual concentra a las grandes atracciones como go-karts, carruseles, sillas voladoras, lanchas choconas, minigolf, etcétera, ¿no? Por mencionar algunas. Y bueno, por último tenemos Ice Speed, que son nuestras pistas de hielo. Actualmente estamos operando dos pistas de hielo, una en el Centro Comercial Mundo E y otra en Parque Villavallejo, ambas en la Ciudad de México. El área de fiestas también la podemos ver en las fotografías de aquí. Como saben, es muy importante para los centros de entretenimiento familiar y es por este motivo que prácticamente la tenemos en cada uno de nuestros recorcholis. Y bueno, para cerrar les comento que contamos también con una octava área denominada pabellones, la cual no se encuentra regularmente dentro de los locales, sino en las áreas comunes de los centros comerciales, tanto en los que tenemos recorcholis, pero también en varios centros comerciales en donde no necesariamente tenemos una sucursal. Y en estos puntos de venta es donde rentamos carriolas, soul riders, tenemos plataformas con juegos tipo Kiddie Rides, cazamuñecos, etc. Y también contamos con algunas atracciones mayores que operamos de manera individual en estas áreas comunes de centros comerciales, principalmente operando carruseles. Y bueno, prácticamente esa es la presentación o una breve presentación de lo que es Recorcholis actualmente. Ahora me da mucho gusto presentarles a Humberto Bustillos, subdirector de operaciones, quien nos hará el favor de hacer la presentación completa del protocolo de sanitización e higiene para las sucursales de Recorcholis y pabellones. Muchas gracias, gracias Miguel, gracias al equipo de Ubica que nos hizo favor de invitarnos la tarde de hoy, gracias a todos por su asistencia también. Como bien mencionaba Mike, lo que vamos a ver en estos minutos es prácticamente el resultado de una serie de sesiones de trabajo que hemos tenido por parte del personal de Recorcholis en relación a las medidas de prevención, por supuesto, de COVID-19. Son puntos muy específicos, muy concretos, que vamos a llevar a cabo en nuestras 57 unidades de negocio. Va dirigido realmente a todo nuestro personal operativo, porque finalmente son quienes van a llevar a cabo todas estas medidas que estamos estableciendo ahí y que, como varios panelistas también ya mencionaron, tienen como objetivo principal transmitir esa seguridad, esa confianza hacia nuestros invitados, hacia nuestros clientes, para que finalmente ellos puedan, en la medida de lo posible, seguir disfrutando de todas nuestras instalaciones y poder tener un espacio de entretenimiento. Lo que estamos viendo en la diapositiva actual, básicamente son los materiales que vamos a utilizar nosotros, los tenemos ya definidos, están divididos prácticamente en tres grupos. Los que están del lado izquierdo son los líquidos de sanitización, los aspersores, atomizadores con su paño microfibra. En la parte central vemos también el gel, vemos unos postes que vamos a colocar en las entradas, los botes de gel, las estaciones también de gel que vamos a ubicar en lugares estratégicos de los centros de entretenimiento familiar. Y finalmente, del lado derecho vemos también los materiales que requeriremos para el control propiamente de nuestro personal, nuestros clientes internos, ¿no? El control de la temperatura, la cuestión de los guantes, la parte de las caretas protectoras, los cubrebocas, etcétera, ¿no? La presentación primeramente se enfoca a nuestro personal. Me voy a ir muy rápido por cuestión tiempo también, pero finalmente vamos a ponerle protección a nuestro equipo de trabajo, ¿no? La gente portará caretas protectoras. Finalmente, solo hay algunos puestos muy específicos que no tienen ya sea contacto directo con el visitante, como es el subgerente de administración, o bien la gente que por la naturaleza de su puesto, de sus actividades, requiere mayor movilidad, como un auxiliar de almacén, como los técnicos de boliche, como los técnicos de salón, que eventualmente ellos pues se les proveerá exclusivamente de cubrebocas para todo el horario de trabajo.
Como parte del protocolo, de manera de apenas se ingrese al CEF, los gerentes, que son la máxima autoridad en cada uno de los locales, deberán de tomar la temperatura a nuestros colaboradores. Si alguno de ellos presenta fiebre, con temperaturas mayores a 38 grados, deberá ser remitido al servicio médico con la consigna de que se reporte a la brevedad en cuanto tenga algún diagnóstico. Básicamente, este es el protocolo de entrada. Una vez que llegue el personal, deberá, como llevamos ahorita, el control de asistencia de tiempos de acceso mediante huella dactilar. Eso lo seguiremos utilizando, pero dejaremos a un lado un bote de gel sanitizante para que una vez que hayan registrado su acceso, procedan a sanitizarse las manos. Aquí ven, a manera de ejemplo, un plano de uno de nuestros locales en donde estamos colocando estaciones de gel. Estas estarán disponibles para todos nuestros visitantes, para que en caso de que ellos lo consideren necesario, bueno, pues hagan uso de ellos, ¿no? Estarán ubicados en lugares estratégicos, de manera que en todo el CEF, en todo el Centro de Entretenimiento Familiar, puedan ellos tener acceso al gel sanitizante. Adicionalmente a eso, tendremos permanentemente a uno de nuestros anfitriones a las entradas de los CEFs, ofreciéndoles precisamente el gel a todos los invitados que vayan llegando. Estamos contemplando también el caso en el que, por ejemplo, algún cliente no quiera que se le sea dispensado el gel propiamente de otra persona, por lo tanto, colocaremos adicionalmente estos postes que veíamos en la lista de materiales, unos postes en donde vamos a poner los botes con el gel antibacterial, pues meramente para que los visitantes que así lo consideren, se lo dispensen ellos mismos. Otro punto que vamos a estar atacando mucho son precisamente los sanitarios, los servicios de baños. Ahí, digo, nuestro personal, en dependencia de que tendrá que aplicarse cada hora el gel antibacterial, deberemos reforzar muy estrictamente la parte de los insumos y la parte de limpieza y sanitización de nuestros baños. Ahí, por ejemplo, vamos a llevar la bitácora, ya la llevamos, pero ahora la vamos a hacer cada 30 minutos, para que realmente nos aseguremos de que tengamos un correcto funcionamiento en jaboneras, en que tengamos gel, en que tengamos funcionando las secadoras, fluxómetros, etcétera, etcétera. Otra medida, varios de nuestros paquetes de venta en los puntos de servicio, en las cajas, incluyen la entrega de palomitas. Y definitivamente es una parte muy que tenemos que cuidar mucho, en el sentido de que está establecido que cuando vaya el anfitrión a servir esas palomitas, deberá de aplicarse también gel antibacterial, sobre todo a la vista de los visitantes. Pasando al área de Playbox, que es la que mencionaba Miguel, es el área de infantil cerrada y las atracciones mayores, iniciando el día en lo que es el área cerrada, deberemos de sanitizar todas las áreas en donde los niños tengan contacto, que prácticamente son todas. Finalmente es una interacción en donde los niños están tocando, donde están empujando, donde están teniendo actividades psicomotrices importantes. Entonces, prácticamente toda el área del Playbox deberá ser sanitizada al inicio del día. Adicionalmente a eso, en los mostradores de entrada, invariablemente nuestros anfitriones deberán ofrecer a la entrada y a la salida a la gente que se acerque al mostrador el gel antibacterial. Esto finalmente también es, como hay posibilidad de reingreso al área, esto también se deberá de hacer para cualquier entrada o salida intermedia, pero finalmente reforzando las medidas de higiene. También deberemos, durante el turno de trabajo, tener un protocolo de limpieza específicamente del área de Playbox. Para esto, nuestras anfitrionas de esas áreas a manera de juego deberán replegar a la mitad de los menores al total de los menores a la mitad del área de Playbox para dejar libre la mitad que se va a sanitizar. Esto se hará con el líquido sanitizante
y posteriormente se les llevará a los niños a esa parte que ya está sanitizada para proceder con la otra parte que quedó libre, ¿no? Este procedimiento se deberá llevar a cabo cada hora durante todo el turno de operación. Cabe mencionar que de acuerdo a, bueno, estamos ahorita nosotros teniendo un horario, vamos a modificar nuestros horarios, vamos a tener un horario laboral temporal de al público de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. Va a ser un solo turno. Entonces, durante todo ese turno deberán de estar haciendo este procedimiento. Aquí hay un tema que me gustaría comentar, que es la parte de las pelotas, que digo, esas, tienen mucha interacción los niños con las pelotas. Y para esto nosotros diseñamos un procedimiento en donde vamos a bajar la capacidad de las pelotas que tendremos en las instalaciones de Playbox y también de Laberinto, en donde la mitad que está retirada se va a sanitizar con el líquido para tenerlas completamente desinfectadas. Y a cada 2 horas haremos el cambio de todas las pelotas. Es decir, a las 2 horas deberán recoger las pelotas que están en uso, se ponen las limpias, y las que se retiren deberán de pasar por el proceso de sanitización para tenerlas listas para el siguiente cambio. En cuestión de las atracciones mayores, como son carrusel, los go-karts, los trenecitos elevados que tenemos, el mini golf y demás, cada que concluya un ciclo, es decir, cuando completemos el que los usuarios hayan dado el tiempo permitido, deberá de aplicarse la solución sanitizante a todas las partes de la atracción donde haya tenido contacto el visitante. Esto es, en las góndolas, en los caballitos, en los manerales, en los vagones, incluso, por ejemplo, en el mini golf, pues a los palos de golf deberemos de aplicarles también el líquido sanitizante, ¿no? Y en las áreas de espera deberemos también cada 30 minutos aplicar precisamente este líquido sanitizante para que incluso hasta la gente que está, que posiblemente esté en espera, también esté protegida en este sentido. Por cuestiones de higiene, durante esta reapertura, este tiempo de reapertura, no vamos a estar haciendo pintacaritas, que es una de nuestras, bueno, pues es un rubro muy importante, pero bueno, estamos conscientes también de que esto deberá ser suspendido de manera temporal. Adicionalmente a esto, nuestras anfitrionas del Playbox, en cuanto tengan algún tiempo disponible, que no tengan una ocupación en el área, deberán de reforzar la limpieza y sanitización de las áreas, ¿no? Entiéndase, los cristales, el mostrador, todas las partes que están al alcance de nuestros visitantes. Pasando a la parte del salón, donde están todos nuestros equipos, los juegos como tal, igual aplicaremos, por ejemplo, la desinfección a todo donde nuestros visitantes tengan contacto. Si son juegos a los que llamamos nosotros deportivos, como lo son futbolitos, mesas de billar, mesas de aire, a todo esto, los manerales, por ejemplo, todo donde tenga contacto el visitante deberá ser sanitizado después de prácticamente de cada uso, ¿no? Al momento de entregar los tacos de billar, las bolas, los discos, deberán ser desinfectados, ¿no? También un punto muy importante que debemos de cuidar es la interacción con los juegos normalmente es, por supuesto, con el tacto. Muchos de nuestros equipos funcionan con botones, con palancas, volantes. Entonces, todos estos deberán ser también sanitizados con el líquido y con la aplicación del paño de microfibra para limpiar cualquier posible virus que ahí esté. En los juegos que tenemos de realidad virtual, como son Virtual Rabbits, o de 4D, como la Dark Escape, donde usamos, el usuario se pone un visor, se pone unos lentes, deberán de limpiarlos cada que se concluya un ciclo, es decir, cada que un visitante utilice el juego, deberá de, con toallas húmedas desinfectantes, deberán de limpiarse los lentes o el visor. También los kiddie rides, o sea, los montables, los juegos para niños, todas las partes donde los menores toquen deberán ser completamente desinfectadas. Pasando al punto del snack, que es un tema muy delicado por la cuestión del manejo de alimentos,
prácticamente estaremos reforzando que en cada cambio de comensal se deberá desinfectar toda el área, la mesa, las sillas prácticamente, también aplicaremos esta solución de líquido sanitizante. Es muy importante mencionar también que colocaremos, nuestro mobiliario nos permite mover las mesas y las sillas en el área que destinamos para este fin. Entonces, en función de esto, nosotros las espaciaremos de tal forma de cumplir con los requerimientos que nos marcarán las autoridades sanitarias para que no vayamos a tener ningún tipo de problema en cuestión de contacto social. En el caso en el que las dimensiones, por ejemplo, del área destinada a este fin no permitan ese distanciamiento de las mesas, pues las resguardaremos en nuestros almacenes, de manera que las que dejemos disponibles no permitan ningún tipo de problema. Aquí se va a hacer hincapié también, por supuesto, en el lavado de manos, más ahora si de normal se tenía como procedimiento. Ahorita haremos más hincapié en que nuestros anfitriones que tienen contacto con alimentos deberán de cumplir completamente y correctamente con el procedimiento establecido. Parte del personal, sobre todo los que preparan el alimento, deberán de ir con malla para cabello, su careta protectora, el cubrebocas y guantes. Además, es importante que cada hora, por lo menos, deberá de lavarse las manos y colocarse otra vez el equipo de protección. Igual haciendo mención, digo, todos los utensilios de cocina, las tablas de picado, cuchillos, etcétera, etcétera, deberán de seguir las normas establecidas por la Secretaría de Salubridad para que no tengamos ningún problema con los alimentos. Pasando a la parte de boliche, aquí, como ya nosotros establecimos un procedimiento para limpiar, por ejemplo, todo lo que son las áreas de uso, desde las bolas, los retornabolas, los paneles donde ingresamos los nombres y demás, y donde vamos a también rociar líquido sanitizante prácticamente en estas superficies. Vamos a limpiar con el trapo de microfibra y, bueno, vamos a dejar ahí, vamos también a estar limpiando constantemente todas las partes que no tengan en movimiento también de los boliches. Muy importante esta parte, ¿no? Además, en las mesas que tenemos entre las pistas, vamos a colocar botes de gel antibacterial para que nuestros visitantes, si así lo desean, se pongan cada que ellos consideren este líquido. Hablando de la sana distancia, nosotros ya establecimos como regla de operación que vamos a estar asignando una pista sí y una pista no, es decir, vamos a estar dejando una pista vacía, al menos durante este periodo, para que no exista ese contacto cercano de personas, ¿no? Adicionalmente a lo anterior, nosotros contamos con sillones, como lo habrán visto en la diapositiva anterior, y ahorita se alcanza a ver alguno, en donde eventualmente se pueden sentar varias personas. Bueno, ahí colocaremos letreros en el medio, por ejemplo, para dejar esa distancia, esa sana distancia, y no se ocupe todo el mueble, sino se respete esa parte de la distancia social. Finalmente, la parte de los pabellones, que son lo que comentaba Miguel, las unidades que tenemos fuera de nuestros sets, vamos a reforzar de igual manera la limpieza de todas las áreas donde tenga contacto los usuarios, ¿no? Esto es, los barandales, en los carros, por ejemplo, en los montables, todo este tipo de superficies donde haya algún contacto, estaremos haciendo la limpieza mínimo después de cada sitio, y si aún no tuvieran uso, pues cada media hora deberemos de reforzarlo, ¿no? Es importante también mencionar, digo, lo de las zonas de espera, en la parte de atracciones mayores, que deberemos también hacer una sanitización. Para concluir,
me permito mencionarles que nos apoyaremos ya de una señalética específica. Ya nuestro departamento de diseño, el área comercial, ya nos hizo siete señalamientos que nos van a servir para apoyar en toda esta campaña, ¿no? Primero, los señalamientos de distancia en las filas de caja. Tendremos unos en el piso, tendremos puestos el espaciamiento, ¿no? También las estaciones de gel estarán ubicadas, estarán señalizadas para que estén completamente visibles a nuestros invitados. Vamos a colocar también stand-y con prácticas de operación que garanticen la seguridad, higiene y seguridad de nuestros empleados y visitantes. También tendremos recomendaciones prácticas, ¿no? O sea, cómo hacerlo. También esto aplicará mucho en la parte de los lockers donde los empleados llegan. Ahí colocaremos un póster para darles tips y consejos. Finalmente, también colocaremos un letrero de horario temporal para todos nuestros visitantes y que sepan realmente en cuánto tiempo o vamos, cuál va a ser el horario de operación para esta reapertura. Adicionalmente, nada más esto para concluir, me permito comentarles que llevaremos a cabo un procedimiento de limpieza profunda 2 días antes de la fecha de reapertura. Esta limpieza profunda es así le denominamos a un proceso interno, en donde realmente se prácticamente se desmonta todo el flash, se sacude todo, se baja, se sanitiza, se limpia, se trapea, se aplican todas las medidas higiénicas y de limpieza, ¿no? Se le dará también mantenimiento a los equipos de aire acondicionado de los locales para la cuestión de la sanitización de los filtros. Tendremos fumigación de todas las instalaciones, sobre todo en la parte de alimentos y bebidas, y la sanitización con un químico especial para todos los locales que tengan alfombra en una parte de los mismos. Básicamente es la exposición. Agradezco mucho la atención y la oportunidad de haber podido exponerles. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Humberto, por la presentación que nos acaban de compartir. Están surgiendo algunas dudas de nuestros asistentes. Y bueno, para dar inicio, pues en Cubic estamos listos para atenderlos con nuestros productos de línea. Les recordamos a todos los clientes de México que ya está la promoción, que Yanel y Abraham están listos para poderlos atender como ustedes se merecen y recordarles que en Cúbica estamos listos y que siempre unidos haremos del boliche algo asombroso. Para esto daremos inicio ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Le cedo el micrófono a Carlos para que empecemos a invitar ahorita a algunas de los asistentes a que nos platiquen sobre la inquietud que tienen. Vale. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a todos los panelistas, Humberto, Ángela, Miguel, Luis Javier y Giovanni, que creo que tuvo que salir de la sesión. La verdad es que todo este esfuerzo, todo este trabajo que ustedes están realizando, definitivamente va a ser un gran aporte, no solo para la industria del boliche, sino de todo el entretenimiento. Y quiero pasar a leer algunas de las inquietudes que han mostrado nuestros espectadores en el panel. No por orden de importancia, voy a mencionar algunas para que nos apoyen con sus comentarios y de igual forma vamos a abrir el micrófono para que en específico alguien nos comparta sus ideas. Nos pregunta Francisco Cornejo que si han presentado los planes de reapertura a las autoridades, si les dieron algún visto bueno o si ya les dieron fecha para la reapertura. Esta pregunta creo que va dirigida para Recorcholis. Gracias, Francisco. No, en particular, todo lo que se ha realizado al interior de Recorcholis ha sido basado en las noticias, meramente tanto federales como locales. Hemos ido haciendo nuestro protocolo de sanitización e higiene y una fecha como tal de apertura todavía no tenemos. Se estima que a partir del 15 de junio puedan empezar a abrir algunas actividades de ocio. Pero sobre todo y muy posiblemente en los estados, en lo que es la Ciudad de México y áreas metropolitanas, va a estar más complicado, entonces todavía no tenemos ninguna fecha específica. Gracias, Miguel. Mira, hay otra pregunta más de Moisés San Ciprián.
él nos habla específicamente y consulta sobre los alimentos y bebidas, ¿los servirán ustedes en su loza tradicional o se va a implementar algún tipo de material desechable? Regularmente manejamos materiales desechables, encima o por así llamarlo, cubrimos lo que es la loza tradicional con un material desechable regularmente. Así es nuestra operación y continuaremos de esta manera, asegurándonos obviamente del proceso correcto para el desecho de este material y el lavado perfecto o correcto con el protocolo de la loza que tengamos. Gracias, Miguel. Hay otra inquietud más en cuanto a la entrega y recepción de bolas, si hay alguna medida específica. Digo, se mencionó ya en sus protocolos, pero ¿qué medida extra se va a tomar en la cuestión del manejo de las bolas de boliche y del manejo de sus áreas? Aquí algo importante dentro del protocolo, digo, finalmente tenemos otro protocolo que está un poco más extenso una vez que ya tengamos que dar la capacitación a todo nuestro personal, pero es importante mencionarles que se le va a entregar un kit de sanitización a cada uno de nuestros anfitriones, es decir, cada quien va a traer su aspersor con su líquido sanitizante, cada quien va a traer su trapo de microfibra, va a ser un kit personalizado. En el área específica del boliche tendremos a un anfitrión que estará constantemente sanitizando el rack de bolas, ¿no? Las bolas, como ustedes saben, están expuestas al público, se dejarán en el mismo lugar, pero se estarán sanitizando. Al término de cada juego tendrán que sanitizarse las bolas, por supuesto, y específicamente en donde están nuestras bolas de boliche, tendremos una de las estaciones de gel de las que les hablaba Humberto en el protocolo, ¿no? Específicamente a un costado para que nuestros invitados puedan hacer uso del gel. Muchísimas gracias, Miguel. Quiero abrir micrófono e invitar a Daniel Gutiérrez. Él nos expresó una inquietud para que la ponga aquí en el panel y podamos tener sus comentarios. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muy bien, gracias. ¿Sí se escucha? Sí, claro, adelante, bienvenido. Ah, bueno. Sí, yo tenía una duda y una pregunta. He estado leyendo algunos artículos y estudios, sobre todo, sobre la ventilación que hay dentro de los restaurantes, lo que leí de restaurantes, ¿no? Entonces, se dice que entre menor circulación haya, si no hay ventilación por parte de ventanas que hay en el exterior o puertas que hay en el exterior, pues aumenta el riesgo de contagio. De hecho, hay algunos videos donde hay simulaciones en donde hay un determinado número de gente en determinado espacio, también depende de la altura del techo, la posición de los aires acondicionados, de los ventiladores, abanicos, y no es basado meramente en coronavirus, sino en virus en general, como una persona contagiada a la hora de hablar, de toser o de estornudar, la cantidad de virus que aloja, ¿no?, en el área, y dependiendo de las ventilaciones, cómo se distribuye por todo el cuarto. Aquí la cuestión del coronavirus, pues se dice que es un poquito más espeso el virus y que llega a caer, pero pues sí llega a circular de cierta forma. Entonces, hablando nosotros específicamente aquí de Hermosillo, que es un lugar pues muy caluroso, ahorita ya estamos llegando a los 40 grados, pues ya sabrán en lo que viene el verano, ¿no? Entonces, yo no nos podemos dar el lujo de abrir una ventana, de abrir las puertas, porque se calienta el lugar y estamos adentro de 35, 40 grados, no es agradable. Entonces, ¿hay alguna recomendación? Y pues esta pregunta pues es obviamente para disminuir el contagio, ¿no? Porque en caso de llegarse a dar una noticia o un contagio que es dentro del boliche, pues va a ser catastrófico para todos, ¿no? Gracias, Dani. ¿Algún comentario de los panelistas? Digo, lo que yo pudiera aportar meramente es que definitivamente yo creo que cuando llegue el momento de que podamos aperturar los lugares de entretenimiento, ¿no?, boliches y demás, será ya en el momento adecuado cuando este tipo de problemas se pueda
resolver, por así llamarlo, con un poco de mantenimiento de los aires acondicionados, o que de alguna manera con la misma mismo distanciamiento social esto nos permita, o el control del aforo hacia el mismo centro de entretenimiento nos permita que se puedan tener activados, por supuesto, los sistemas de aire acondicionado y que no tenga ningún tipo de repercusión hacia la salud de los clientes, ¿no? Sin embargo, bueno, también es complicado que pueda salir una noticia de que se infectó a alguien en un boliche, porque, bueno, no necesariamente es algo que esté muy dirigido a saber perfectamente dónde sucedió, ¿no? Yo creo que el control del aforo que nos va a dictar cada uno de los gobiernos y el mantenimiento que en su momento se nos exija, inclusive como negocios, darle a nuestro sistema de aire acondicionados, finalmente nos tendrá protegidos, ¿no? Hoy día, como lo expuso Humberto, en el caso de Recorcholis, tenemos pensado, por supuesto, dar un mantenimiento global al sistema de aires acondicionados en cuanto a filtros se refiere, serpentines, etcétera, de todos los equipos, para que en su momento tengamos lo más limpio posible el ambiente. Gracias, Mike. Charlie, un comentario que quisiera agregar a esto. La plática de la semana anterior, el doctor nos hizo una serie de exposiciones y de explicaciones del virus. Y también ha habido mucha información alrededor de qué va a pasar en líneas aéreas y qué es lo que va a pasar con la contaminación o la probable contaminación que se tenga. Evidentemente en un boliche es muy preocupante porque pues la circulación del aire pudiera propagar, o se pudiera pensar que eso se puede propagar. Peor sería en un avión, en donde en un avión estás en un ambiente confinado y donde las distancias entre las personas es mucho mayor. Yo simplemente no soy experto en el área, pero lo que he leído, al virus ser un poco pesado, no circula en el ambiente como tal. Lo que se ha dicho, que este virus es más contacto el que lo contagia, por eso es que se hace mucho énfasis en nuestras industrias en limpieza de zapatos a la entrada con tapetes sanitizantes y soluciones hidrocloradas. De la misma forma, la sanitización de todas las áreas que toca la gente, porque al final del día tú te llevas el virus en lo que tocas, ya sea en la ropa, en las manos, en el zapato, y después de eso lo llevas a la boca o a los ojos, y lo que mucho han dicho y han recalcado todas las autoridades de salud es que este virus entra por contacto con mucosas, vías respiratorias altas. Por eso es que yo creo, insisto mucho sin ser experto, pero sí sería muy importante asesorarse un poquito más, pero no creo que el virus por el aire acondicionado se vaya a circular y vaya a estar volando, vamos a llamarlo de esta forma, y por estar volando alguien le vaya a entrar y entonces se haya contagiado así. Yo creo que el riesgo y lo que debemos de cuidar en nuestros centros de entretenimiento es definitiva, total y completamente el evitar que las superficies de contacto se contaminen y propagar esa información correctamente, ¿no? Sería mi aportación. Gracias, Luis. Quiero abrir el micrófono para el señor Armando Mier. Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Creo que tenemos un par de problemitas. Y no, como que no entra su audio. Ok, bueno. Carlitos, en lo que entra Armando, si entra su audio, en el chat de Milo Bowl de Culiacán, comentaron que ellos van a poner un sanitizante directo en el aire acondicionado y que el nombre del sanitizante es Ecocitro 5 y que ellos lo van a poner directo para que se reparta en el boliche, considerando que haya también el exterior. Pues siempre Culiacán es arriba de 32, 34, 36 grados, que eso es lo que ellos van a utilizar para que al mismo tiempo que enfría el boliche, lo esté sanitizando. Se llama Ecocitro 5. Gracias, Toño. Creo que Armando no está ya activo en la sesión. Quiero abrir micrófono para
gente de Ecuador, de gente de la compañía PlayZone. Alejandra Alcibar, muy buenas tardes, bienvenida. Gustaría escuchar tu aporte y tu comentario. Muchas gracias. Hola Carlos. Qué gusto y gracias por el seminario, muy bueno. Mi consulta va a Recorcholis. Bueno, no es tan enfocada a los bolos, pero nosotros tenemos igual dos atracciones, una del Playbox y otra que es el Virtual Rabbids. Nosotros las hemos considerado puntos, focos de infección muy, muy alto. No sabemos aún si las vamos a colocar o no, pero mi consulta va si es que ustedes desde un principio las van a aperturar y cómo van a mantener sobre todo en Virtual Rabbids, que es algo que va directo a los ojos. Entonces, es mi consulta, cómo lo van a hacer y si desde un principio las van a mantener operativas. Gracias. Sí, tenemos considerado iniciar la operación de ambas atracciones. Definitivamente, específicamente la Virtual Rabbids, la Recorcholis, la tratamos como una atracción mayor. Esto quiere decir que forzosamente tiene que estar un operador en sitio haciendo funcionar este equipo, tanto para la seguridad del visitante como la seguridad del propio equipo con su tecnología. Y esto nos lleva a que al tener el control específico de la atracción, buscaremos que siempre esté sanitizada adecuadamente, ¿no? Definitivamente, posiblemente pueda cambiar esta situación con el paso del tiempo, considerando que las reglamentaciones nos digan que definitivamente ese tipo de equipos no se pudieran poner en operación. Sin embargo, consideramos que teniendo a una persona específica para este equipo, podemos mantener la sanitización, limpieza, higiene sin problemas de la máquina. Y por la parte de Playbox, bueno, definitivamente el aforo va a ser reducido. Hay un tema que no tocamos ahí en la presentación. Bueno, el aforo se ha reducido al 50%. Independientemente del aforo que ya tenemos para el centro de entretenimiento familiar completo, vamos a reducir al 50% el aforo específico del área infantil, que es el Playbox. Y bueno, llevaremos a cabo este procedimiento que les comentamos en la presentación. La respuesta en concreto sería sí, por el momento iniciaremos con esas dos atracciones abiertas. Gracias, Miguel. Quiero invitar también a Fernando Trujillo. Tiene por ahí algo que exponernos. Fernando, buenas tardes. Hola, buena tarde. ¿Sí me escucho bien? Sí, claro, adelante, bienvenido. Perfecto, gracias. Digo, para cualquiera de los panelistas, me gustaría preguntar, por ejemplo, a este largo plazo, mediano largo plazo, que es a donde nos está llevando este tema de la contingencia, ¿cómo visualizarían esta dinámica con terceras partes en los centros, en los boliches? Digo, ahí ponía unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los boliches, las boleras, la gente que tiene una escuela y que lleva a un grupo de personas a entrenar, o los coordinadores de grupos que hacen visitas a los centros, a los parques de diversiones, en este caso los hoteles, yo creo que ya no está Gil, pero las figuras de wedding planners, que al final del día ellos llevan un poco la logística de ciertos grupos de personas hacia los hoteles. ¿Cómo visualizan esta interacción a este largo plazo, a este mediano largo plazo con ellos? O sea, ¿también ellos deben de ser parte de estos protocolos? O simplemente se deben de adecuar a lo que cada centro presente. Esa es un poco mi pregunta o duda o inquietud. Gracias, Fernando. Mira, yo te puedo comentar específicamente cómo lo tenemos contemplado en Recorcholis, ¿no? Definitivamente, para la parte de boliche, como parte de la reactivación que nosotros estamos contemplando, es, por supuesto, vamos, en el corto, mediano plazo, tal vez, buscar realmente activaciones con los mismos centros comerciales, ¿no? Con incluso los empleados, hacer torneos torneos relámpago, buscar al dar beneficios, todo para que realmente esto se reactive. También, en relación a los eventos, nosotros, por ejemplo, en el grupo tenemos una gerencia específica que ve la parte de eventos.
Hace cuenta, es como el equivalente al wedding planner, pero específicamente para eventos empresariales, escolares y demás. Y bueno, definitivamente en esos dos casos, ya sea por los mismos centros comerciales o a través de nuestra área de eventos, deberán de someterse, por supuesto, a las mismas restricciones, por así decirlo. Es decir, la parte del distanciamiento social, el aforo de visitantes, ya no vamos a estar, seguramente vamos a estar regulados por la autoridad, pero además como una prevención a los posibles contagios, pues nosotros también regularemos de alguna forma el número máximo, por ejemplo, de eventos y de personas en algún evento, ¿no? Trataremos de hacerlo, por supuesto, distribuyendo a todas estas personas que participen, de manera, otra vez, de tratar de mantener esa distancia social para evitar los contagios. Así lo tenemos contemplado. Gracias. Gracias, Humberto. Tenemos también a Tatiana Muñoz de Ecuador. Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta mesa de trabajo tan interesante. Mi pregunta va un poco destinada a que hemos hablado del proceso de operaciones de sanitización y desinfección y el uso de los productos. Algo que me ha costado mucho a mí en cuanto a la operación es encontrar un producto que se pueda aplicar sin ocasionar tal vez en los clientes algún tipo de problemas a nivel de piel. He revisado varios de los productos, he leído varias de las fichas técnicas y sí va mi preocupación destinada a esto, que muchos sugieren ya no utilizar amonio ni tampoco otro tipo de compuestos en los que se puede tal vez causar algún tipo de irritación en la piel de los clientes, y el uso de productos como tal que se está utilizando. También esto incrementa mucho el costo de la operación. Entonces, creo que también eso es importante evaluar en el momento de realizar. Sé que vamos a generar mucha confianza en los clientes, pero también yo creo que se debe evaluar mucho las dosificaciones. Sería también una recomendación, las dosificaciones que vayamos a utilizar en cada una de las áreas. Y tal vez es que ustedes tienen un producto que puedan recomendarnos que no tenga solamente estos productos que todo el mundo sugiere, porque hemos leído bastante y muchos de ellos son tóxicos o otros tienen problemas con la sensibilidad de la piel, dañan las prendas, etcétera. Muchas gracias. Pues yo creo que retomando un poquito lo que dijo el doctor la semana pasada, Tatiana, él nos comentaba que lo menos que se pudiera utilizar amonio, lo mejor. Y que si requeríamos de hacer alguna combinación de productos, que primero se checara que no hicieran daño esa combinación y que no soltaran ningún tipo de solución que haga daño a la gente. De hecho, la recomendación del médico fue cloro con agua oxigenada. Cloro con agua oxigenada. Eso para poder trapear, y que para los muebles, para las bolas de boliche y para el resto, alcohol mínimo al 70%, que es lo que mata el virus. O bueno, el que lo deshace al virus, no lo mata porque el virus no está vivo. Lo que deshace al virus y le deshace la capa de proteínas que tiene, y no, nos explicaba que lo más recomendable es el alcohol, ya sea geloso o líquido, en una proporción mayor al 70%, y que con eso era más que suficiente para poder mantener todo bien sanitizado. Pero para rociar a los clientes como tal, en los accesos, es que al cliente no exactamente lo vas a rociar, pero hay algunas soluciones sanitizantes. De hecho, en las cabinas que se están dando, ya está ahí la solución sanitizante. O la recomendación mayor simplemente es que esté el tapete para limpiar las suelas de los zapatos, y que en el tapete también se ponga una solución con cloro para que pueda quitar cualquier suciedad que traiga la suela y no metan por parte de con el calzado eso. Y hay una solución que es un desinfectante de superficies. De hecho, es una combinación también como el tipo Lysol, que simplemente con ponerlo en la ropa, pero en realidad eso no se ha recomendado, o al menos no es algo que hayan puesto o reglamentado o normado. No es algo que yo haya escuchado. No sé si Humberto o Miguel hayan escuchado así o alguien más, pero no que se vuelva una
obligación rociarle con algo a la gente, hasta ahorita no. Ok, de acuerdo. No, no, definitivamente, Antonio. De hecho, nosotros, por ejemplo, el líquido que vamos a utilizar se llama V-Rex, V-I-R-E-X. Es un, digo, aquí lo que buscamos nosotros en México realmente era un químico, precisamente, Tatiana, que no tuviera algún efecto secundario, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y que básicamente fuera no tóxico, pero que sí cumpliera realmente con el cometido, pues, de la desinfección. El proveedor, de hecho, nos dio la fórmula, digo, son 5 mililitros por cada litro de agua. Es un producto aprobado por la Secretaría de Seguridad y Asistencia aquí de México. Entonces, es decir, a manera de recomendación es, no sé, checar, por ejemplo, con algún proveedor igual de productos de sanitizantes médicos, también puede ser por allá. Esos seguramente están certificados de alguna forma, ¿no? Muchas gracias, Humberto. Gracias, Humberto. Un par de participaciones más. Alejandra, de nuevo te cedemos la palabra. Sí, se me pasó una consulta y es, si tienen ya un protocolo para fiestas infantiles, para eventos en sí o campeonatos dentro de las boleras. Aquí es importante, Ale, comentarte que va a ser una segunda etapa. Hoy día, definitivamente, para el arranque de operaciones específicamente en los centros de entretenimiento familiar, el tema de eventos y fiestas, como ya bien lo mencionó Humberto, lo tenemos previsto, por supuesto. La limitación del aforo va a depender también de los espacios que tengamos en cada centro de entretenimiento. Sin embargo, es una segunda etapa. No hay algo que nos permita ahora pensar en hacer algún tipo de evento social en alguna de las sucursales. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Alejandra. Mario, bienvenido desde Panamá. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Gracias y a todos. Yo tenía una preguntita, más que todo, algo que no me quedó claro de lo que mencionó Luis Javier con el tema de desinfección de zapatos. Creo que entendí que Cúbica está trabajando en un producto para específicamente la desinfección del que ya tiene. Pero temporalmente, ¿qué producto recomienda para que el zapato no se deteriore con el tiempo si utiliza un desinfectante, ya sea alcohol o algo que se pueda utilizar? Mario, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Mira, te voy a leer el tal cual la recomendación que nosotros tenemos como Cúbica. Lo primero es, desde luego, para los zapatos que tengan cordones, pues es quitarle los cordones para poderlos limpiar por separado. Y después abrir el zapato lo más posible. Si tienes velcro, obviamente quitar el velcro, abrirlo lo más posible. La parte de todo lo que es la lengüeta, la parte de arriba del zapato, se recomienda esparcir alcohol isopropílico al 70% y dejarlos al menos que se oreen por 5 minutos antes de la siguiente puesta en uso. Se dijo, y lo que comenté, es que hay algunos productos basados en etanol, los cuales cumplen las recomendaciones de la SDS para poder sanitizar superficies y limpieza en específico de este tipo de cosas. La única recomendación que nosotros tenemos es que el etanol nunca fue probado en los zapatos para ser utilizado y que los materiales no se dañen en el largo plazo. Entonces, como una medida temporal, yo pudiera pensar que está bien, no hay problema en poderlos usar. Sin embargo, en un estándar de limpieza, lo que siempre se debe hacer con el zapato es el agua y jabón en una toalla ligeramente húmeda. Obviamente lo que tú no quieres es empapar el calzado de humedad, sino lo que quieres es que con agua y jabón limpies la parte superior para poder desinfectar. Obviamente, como se dice, el agua y el jabón matan el virus. Bueno, insistimos en que no es un no es algo vivo, no lo mata, pero bueno, le rompe sus propiedades. Entonces, al poner una toalla
o un trapo, un paño húmedo con un poco de agua y jabón, con eso puedes limpiar la parte de arriba. La parte interior, el producto actualmente que se diseña para el bolito, para los bolos, es para quitar el mal olor. Es un germicida el cual mata la mayoría de los gérmenes que provocan el mal olor y por eso se recomienda usar en la parte interior. Hoy en día, si de todas maneras le pones esta solución con alcohol isopropílico, ayuda y beneficia a que la parte interior del calzado pudieras llegar a controlar o matar la parte de los virus que pudiera haber por ahí. Lo que sí es muy claro, y quiero ser muy específico en esto, es que la suela del zapato de boliche no debe mojarse, no debe entrar en contacto con ningún producto que la moje, ya que esto pudiera quitarle las propiedades deslizantes a la suela, y esas propiedades deslizantes es lo que tú precisamente protege a nuestros clientes de evitar accidentes. Entonces, todo lo que entra en contacto con la piel humana, en contacto con las manos, porque dan las personas del mostrador le van a dar a los clientes el zapato, pues van a entrar en contacto con sus manos. Toda esa parte debe ser de sugerencia con un paño húmedo, agua, jabón, la limpieza superior y rociarlos con un poquito de alcohol isopropílico al 70%. Esa sería la recomendación. Independientemente de esto, nosotros en México estamos trabajando con una compañía que nos va a dar productos desinfectantes y sanitizantes. Y eso más adelante se los podremos compartir. Perfecto, gracias Luis. Gracias a ti, Mario. Gracias Luis, gracias Mario. Ernesto, pues listo. Paso como tal micrófonos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, por la sección. Bueno, pues para iniciar con la despedida, vamos a ceder el micrófono a Humberto y algo más que nos quieras agregar. Te agradecemos mucho de antemano tu participación y esta ponencia que nos hiciste favor de compartir. No, al contrario, Ernesto, muchas gracias a todos ustedes. Realmente, pues digo, algo muy breve, realmente mis mejores deseos para todos los que estamos en el sector. Estamos atravesando por tiempos muy complicados, pero seguramente saldremos adelante. ¿No? Aquí lo único que hay que hacer es simplemente seguir las instrucciones que nos marquen, renovarse, en estar firmes, estar al pie del cañón y pues bueno, pues realmente meterle todas las ganas a lo que sabemos hacer, a lo que nos gusta hacer. Muchas gracias a todos y que pasen muy buena tarde. Gracias, te agradecemos mucho. Miguel, muchas gracias por compartir y tu espacio, tu tiempo con nosotros. ¿Qué quieres compartir? Para finalizar. No, al contrario, Ernesto, gracias a ustedes, gracias por la invitación, definitivamente muy, muy productivo, con la información de Ángela, de Giovanni, de Luis Javier, por supuesto, vamos a complementar también nuestros protocolos, nuestra información, definitivamente todo aporta, todo suma, lamentablemente tenemos tiempo, y digo lamentable porque creo que esto puede ser para largo, ¿no? Pero definitivamente también nosotros tomaremos parte de lo que nos hicieron favor de exponer, y nos ayudará a tener un mejor regreso, ¿no? Un abrazo para todos y mucho éxito en el regreso a actividades ahora que se puede. Exacto, esperemos que nos dicen las autoridades. Gracias. Luis Javier, muchísimas gracias por tu participación. Algo que quisiera cerrar para todos. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, de mi parte, les deseo a todos que tengan una muy buena tarde. Cuídense. Manténganse saludables, la situación es real, el virus es real, existe, no hay que bajar la guardia. Estamos ante la inminente apertura y relajamiento de las medidas sanitarias. No podemos bajar de ninguna manera o obviar que al que se quiera relajar las medidas de seguridad, quiere decir que ya se fue el virus. Definitivamente las presiones económicas que tenemos hoy en día a todos nos obligan y todos estamos empujando para que se reabra. Pero eso no quiere decir que la situación de sanidad se haya resuelto. Esto va a vivir con nosotros, vamos a convivir en el largo plazo. Mucho tiempo va a permanecer con nosotros. Entonces, debemos de mantenernos unidos, debemos de mantenernos juntos. Sigamos como industria
generando espacios donde todos aprendamos. Afortunadamente, somos muchos, nadie lo sabe todo, y solamente unidos vamos a hacer que el boliche sea algo asombroso. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Toño, para cerrar, ¿gustas compartirnos algo? No, nada más que, pues bueno, observando los participantes, cada semana hemos estado teniendo la misma cantidad, hoy excedimos, de hecho, hoy nos fuimos a mayor participación, y pues agradecemos que se mantengan conectados, y pues realmente nuestra intención como compañía es informar, la información es poder, y la información nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, por favor, estén lo más informados posibles para tomar las mejores decisiones y no afectar de entrada lo más importante, que son los empleados, y después a nuestros clientes, que van a ir con toda la confianza a nuestros negocios. Por lo pronto eso sería, y pues nos vemos aquí la próxima semana. Así será. Charlie. Gracias, Toño. Charlie, ¿qué? Gracias, Ernesto. Pues mira, reiterar, como lo hemos mencionado todos, un agradecimiento a nuestros panelistas, a su tiempo, a todo el trabajo que están haciendo previo a estos espacios, y definitivamente, pues, seguir con esa convicción de hacer espacios seguros, tener a nuestros clientes seguros y cómodos, y seguir trabajando como una industria sólida que estamos proyectando. Gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, Charlie. Bueno, pues también en nombre de Giovanni y Ángela, que por razones de trabajo tuvieron que salir de la conferencia, les damos las gracias a todos, cada uno de ustedes, espectadores que estuvieron con nosotros, agradecerles su tiempo. Sabemos que es importante lo que estamos haciendo para la industria, y lo más importante que queremos es compartir. Platicaba con algunos de amigos de la industria, que qué tenemos que hacer principalmente, pues es primero estar unidos, compartirnos la información, porque esto nos va a hacer a que nuestro negocio sea más exitoso. ¿Cómo? Sabemos que va a ser a prueba y error, pero vamos a empezar a trabajar en eso, y los esperamos la próxima semana a la misma hora. Les mandaremos la información vía correo electrónico, vía WhatsApp, como lo hemos estado haciendo, y como siempre agradecerles la preferencia de estar aquí con nosotros, la confianza que nos dan, y que seguiremos trabajando arduamente para que esto salga mejor y que podamos abrir ya pronto. Esto es lo que queremos, y que ver qué nos dicen nuestros gobiernos principalmente, es para ver qué acciones vamos a tomar, y esperamos que siga siendo de su agrado todo esto que estamos haciendo por ustedes. Y muchas gracias, buenas tardes, buen provecho a los que van a comer, y aquí nos vemos. Gracias, de parte de todos los que hacemos Cúbica MF.